Mateo García de Alba, director del Museo Mexicano del Diseño. El ingeniero Carlos Hernández Zavala, director comercial de Tyssecoupe Inox y presidente del Consejo Directivo del Instituto Mexicano del Inoxidable. El ingeniero Fernando Correa Carrillo, director del Instituto Mexicano del Inoxidable. Y como miembro del jurado, agradecemos la presencia del ingeniero Carlos Hernández Zavala. Otra vez. Analisa Flores Esquivel, el diseñador Álvaro Orrego García de Alba y por el momento son los que están con nosotros. También queremos agradecer la presencia a los coordinadores de las carreras de diseño industrial de diferentes escuelas que nos acompañan, así como algunas de las empresas asociadas de Minox, Casa Sommer, Mexinox, Trading y Grupo Industrial Ejecutivo. Como primer tema, iniciamos con la presentación, por motivo de los 100 años, con un video relativo a este aniversario producido por el Foro Internacional del Acero Inoxidable. El hombre conoce el hierro desde hace más de 5.000 años. Pero es en el siglo XVIII cuando los científicos hacen una serie de descubrimientos referentes a metales desconocidos hasta el momento. Por ejemplo, en 1751, el científico sueco Axel Fredrik Cronstedt descubre el níquel. En 1778, otro científico sueco, Carl Wilhelm Scheele, descubre el molibdeno. Y en 1797, en Francia, Nicolas-Louis Vauquelin identifica un nuevo metal al que llama cromo. Alrededor de 1900, varios metalúrgicos experimentan con éxito con aleaciones de hierro y cromo. Y mientras descubren una excepcional resistencia a la corrosión, no se explican del todo este fenómeno. En 1912, en Alemania, Eduard Maurer y Benno Strauss consiguen la primera patente para la producción de aceros inoxidables al cromo-níquel. Hoy en día, la familia de los tipos austeníticos, también llamados 18-8, alcanzan el 60% de la producción mundial de acero inoxidable. En 1913, en Sheffield, Inglaterra, se consigue la primera colada comercial de acero inoxidable. La persona detrás de este adelanto es Harry Brearley, que desarrolla aleaciones de hierro y cromo, que son extremadamente duraderas. Estos llamados aceros inoxidables martensíticos se utilizan en la fabricación de cuchillos, ya que la cuchilla se mantiene afilada y libre de óxido. Aproximadamente al mismo tiempo, en América, Frederick M. Beckett y Christian Danzeisen desarrollan otro tipo de acero inoxidable, el ferrítico, que alcanza hoy en día el 30% de la producción mundial de acero inoxidable. En los años previos a 1920, en menos de una década, tres principales familias de los aceros inoxidables, los austeníticos, los martensíticos y los ferríticos, crecían con fuerza y siguen presentes hoy en día en una gran variedad de aplicaciones. Alrededor de 1930, algunos metalúrgicos en Suecia desarrollan una nueva familia de aceros inoxidables combinando estructura austenítica y ferrítica en una misma aleación para crear acero inoxidable dúplex, principalmente utilizado en esa época en la industria papelera. Hoy en día se utiliza en una gran variedad de aplicaciones, como la industria petroquímica y la desalinización de agua de mar, donde la resistencia extrema a la corrosión y las altas propiedades mecánicas son básicas. Hoy incluso estructuras de puentes completas se fabrican de acero inoxidable dúplex. Las innumerables ventajas del acero inoxidable le han convertido en el material habitual para, por ejemplo, el interior de los lavavajillas, los sistemas de escape de los automóviles o las barandillas, tanto en interiores como exteriores. Todos estos productos duran ahora mucho más.
Por lo tanto, no es de extrañar que entre 1970 y 2010 la demanda de acero inoxidable se multiplicara por 10, de 3 a 30 millones de toneladas al año. El promedio de crecimiento a largo plazo es del 6% anual. En la actualidad, el acero inoxidable nos permite hacer llegar agua potable a las partes más áridas del mundo, nos ayuda a producir alimentos para la siempre creciente población mundial y hace que la producción en masa de medicamentos sea una realidad. Muchas industrias confían en el acero inoxidable para obtener una capacidad de producción rentable. El acero inoxidable hace que muchos productos de alta calidad sean asequibles y estén disponibles para todo el mundo. El acero inoxidable tiene un brillante futuro por su sostenibilidad. Y si se selecciona el tipo adecuado, durará durante décadas. Después de su uso, puede reciclarse al 100% sin pérdida alguna de calidad. En el futuro, la humanidad tendrá que enfrentarse a nuevos retos. Y para muchos de ellos, podremos contar con las soluciones del acero inoxidable. El acero inoxidable posibilita la producción de energías alternativas, jugando un papel esencial en las células de combustible, la producción de biogás y la investigación sobre fusión nuclear. Tan solo 100 años tras su invención, el acero inoxidable se ha convertido en parte de nuestras vidas. Ahora, imagine qué conseguirá en los próximos 100 años. Director del MUMEDI, nos compartirá cómo nació la iniciativa de este concurso en vinculación con IMINOX, así como los objetivos y la respuesta a la convocatoria del mismo. Entonces nos reunimos a comer Fernando y yo, lo platicamos, y dice, bueno, existe el premio que se hace con la UNAM. Dijimos, es que es valiosísimo ese premio, ¿no? Pero, ¿por qué no lo hacemos abierto a todo el mundo? Entonces empezamos, ¿cómo se llama?, a platicar sobre el proyecto. Y teníamos claros los objetivos de este proyecto. Tenía que ser promover el acero inoxidable entre la comunidad de diseño en México, promover y estimular el ejercicio creativo del diseño mexicano, y este concurso iba a ser llevarlo un paso más allá. Iba a ser diseñar, producir, pero comercializar las piezas. Queríamos que el resultado fuera una exhibición de piezas terminadas 100% en acero inoxidable, en el porcentaje que se solicitaba en la convocatoria, digamos, tenía que ser un 60% como mínimo de acero inoxidable y un 40% de cualquier material. Quizá muchos excedieron ese porcentaje y al contrario hicieron unas piezas de 100%, pero personalmente a mí me gustan las piezas en las que combinan otros materiales. El acero combina precioso con la madera, combina con el corian, bueno, con el material que lo pongas junto, lo hace resaltar, pero también sobresale con sus cualidades. Este concurso estaba dirigido a diseñadores, arquitectos, ingenieros, estudiantes, docentes, profesionales, estudios de diseño, de arquitectura, empresas de diseño y cualquier interesado en el tema. El tema, como les decía, tienen que ser funcionales, reproducibles y comercializables. Las fases del concurso fue lanzamiento, se hicieron los talleres, se entregaron las propuestas, que se recibieron alrededor de 400, pero de los que participaron, en realidad terminaron llegando 95 piezas a la preselección, que eran piezas que cumplían con todos los requisitos de la convocatoria. De esas, se hizo una nueva selección de 40 finalistas. De esos 40 finalistas, terminaron quedando estas 34 piezas que venían de la exhibición. La exhibición esta exhibición va a estar durante el mes de septiembre, para que pudiéramos tenerla más tiempo. La gente la ha recibido con mucho gusto. Bienvenidos a la ceremonia de premiación. Y recuerden que el ganador no se va a quedar simplemente en que le entregan su premio ya. El premio del primer lugar es un premio en especie, que es material y producción. Y toda la asesoría gratuita para que esa pieza sea perfecta para producirse. Porque, seamos honestos, a todas las piezas se les pueden encontrar ciertos detalles, ¿no?
a pesar de que muchos de ustedes que participan ya tienen algo de experiencia en hacer inoxidable, de repente, justamente con la asesoría de Iminox, que eso es espectacular, y poca gente sabe digamos que de toda esta asesoría que pueden dar gratuitamente, simplemente con el fin de que produzcas cosas buenas en acero inoxidable. Entonces, recuerden que el ganador, si produce una buena pieza, no va a ganar esos 150 mil pesos de primer premio, porque ese es solo su costo de producción. Sin contar la asesoría, por lo menos va a ganar 300 o 450 mil pesos de premio. Entonces, la verdad es que yo pediría un aplauso para Iminox por este gran. Director de Iminox nos narrará el perfil del jurado y el proceso que se siguió para llevar a cabo la designación de ganadores. A mí me toca hablar en esta primera intervención del perfil del jurado. ¿Quién fue quien designó a los ganadores de este concurso? Les voy a platicar el perfil de las 6 personas que ya estuvieron aquí, como dice Álvaro, un poco peleándose con los números y no nos poníamos de acuerdo. No se ponían de acuerdo ellos, pero finalmente, como a las 10 de la noche se pusieron de acuerdo, afortunadamente pudimos ser aquí. La licenciada Ana Flores Esquivel, que no quería figurar, pero lo siento, Ana. Ana. No quería que la nombráramos, pero no modo. Ana es directora general de Cromologics SRCB. Es una empresa que se dedica a la fabricación y distribución de artículos promocionales. Ella conoce, tiene la sensibilidad del mercado en cuanto a objetos de consumo, objetos promocionales, qué se puede vender, qué no se puede vender, qué pudiera resultar exitoso. Ahí está Ana ayer en el proceso de evaluación de los de las piezas. El ingeniero Carlos Hernández Zavala, él es director comercial de ThyssenKrupp en Sinox. ThyssenKrupp Sinox es el único fabricante de productos planos aquí en el país. ¿Qué es producto plano? Las láminas de acero inoxidable. Es director comercial de esa empresa y además es presidente del consejo directivo de Iminox. Y bueno, Carlos ayer se sentó porque ya estaba cansado y es la única foto que obtuve de él, por eso está ahí. Estaba reflexionando. El diseñador Hiroshi Ikenaga Melgoza, que no llegó finalmente el día de hoy, pero ayer estuvo con nosotros. Hiroshi es socio fundador de una empresa que se llama Diseño Neco, que se hace de. Es una empresa que se dedica a la consultoría en el diseño industrial de productos. Tiene 3 giros, es el primer giro, la consultoría en diseño industrial. El segundo giro es la ejecución de proyectos arquitectónicos. El tercer giro es el diseño, fabricación e instalación de mobiliario urbano. Hiroshi estuvo aquí con nosotros ayer. Eduardo Lavalle Vera, que también estuvo con nosotros. Eduardo es director comercial de Inoxidables y Procesos. Inoxidables y Procesos es una empresa que se dedica a la distribución de acero inoxidable como materia prima y además se dedica a la fabricación de un sinnúmero de productos para el mercado tanto del sector industrial como de bienes de consumo. Es uno de los asociados de Iminox, que además de distribuir materia prima se involucra en la fabricación de productos. Licenciado Marcos Nava Fuentes, director general de Distribuidora Metálica, SDACB, otra empresa asociada a Iminox que se dedica a la distribución de acero inoxidable como materia prima. El diseñador Álvaro Orrego García de Alba, bueno, él es director del Museo Mexicano del Diseño y de la Fundación UMEDI. La Fundación, como ustedes conocen, o se podrán imaginar, que es un espacio de promoción del diseño gráfico industrial en el país. Despertando el interés en el resto del mundo por el diseño mexicano, tanto el histórico como el contemporáneo. Álvaro ha hecho de este espacio que ustedes ven un proyecto de vida y es en el lugar en el que nos encontramos. Bien,
cuando nos reunimos ayer, le decían, bueno, ¿y qué les vamos a calificar a las piezas? Pues esta me gustó. Esta a lo mejor se puede calificar, esta está muy fea. Había diversidad de opiniones. Entonces le dijimos, tienen que considerar 5 criterios. Y en función de eso, para que ustedes conozcan por qué designaron, a quién designaron, fue por estas 5 razones. Porque era un producto fácilmente reproducible, fácil de fabricar. Porque era un producto que tuviera una funcionalidad para el público en general, no para un sector en particular. Un producto que pudiera ser usado por el público en general. Un producto cuya estética fuera atractiva, que fuera visualmente atractiva. Un producto en donde fuera claramente identificable que el acero inoxidable es el material para ese producto y no otro, por las cualidades del material. Si ese producto, por su funcionalidad y por su estética, pudiera ser mejor en otro material, pues a lo mejor no es un candidato a ganar. Tenía que ser un producto en donde tenía que ser inoxidable, no había otro material. Y finalmente, que fuera un producto que tuviera perspectivas de comercialización, que digan, esto se va a vender. Eso lo dijeron mucho ayer los miembros del jurado. Esto lo pongo aquí si se ve. Entonces, esas eran las 5 cosas, nada más. Nada más 5, nada más. Que sea bueno, bonito y barato. Que se produzca fácilmente, que lo pueda usar cualquier persona, que esté bonito, que consuma acero inoxidable y que se venda. Eso fueron los 5 criterios que estuvieron evaluando el día de hoy. Sin más preámbulos, enseguida daremos a conocer los ganadores de este premio, es decir, premio en tercer lugar, al segundo y al primer lugar, así como el reconocimiento de la popularidad. Les recordamos los premios a los que serán acreedores los participantes designados como ganadores. Primer lugar, y 150,000 pesos aplicados en fabricación de la pieza ganadora para su posterior comercialización en el MUMEDI. Ese es el primer lugar. El segundo lugar, un diploma y un iPad 3 de 32 GB. Tercer lugar, un diploma y un iPod Touch de 32 GB. Y adicionalmente se le va a dar un reconocimiento a la pieza más popular, más votada aquí en la exhibición, un iPod Touch de 8 GB. Junto con esto se les dará también el ABC de inoxidable, una edición de Iminox, que dice, conozca el inoxidable, fabrica el inoxidable y cuide el inoxidable. Es importante mencionar justamente que después de designar el primero, segundo y tercer lugar, llegamos a la conclusión de que debería haber, por lo menos para el cuarto y quinto, una mención especial. Entonces también darles esos dos reconocimientos y va a ser muy divertido ver el premio de popularidad. Recuerden que el premio de popularidad son los visitantes de la exhibición y muchas veces la decisión de la gente, de los visitantes, de los consumidores, no es la misma que el jurado. Entonces vamos a empezar con, digamos que el quinto lugar, que es una mención especial. Es el portavela que pueden ver en esa vitrina de allá. Ahorita lo van a ver aquí. También está en aquella vitrina de llama.
Y Gustavo, como algunos de los participantes, no participó solo con una dieta, sino participó con dos. También tiene un salero pimentero muy interesante que está en la misma vitrina. Bueno, la discusión estuvo muy interesante anoche. Pensamos que iba a ser algo rápida, pero sí nos trabamos bastante, sobre todo que había preferencias de cada uno de nosotros y teníamos que ajustarnos a lo que decía el script. Y en tercer lugar, se lo dimos a la silla que se encuentra a la espalda de ustedes. Ellos también participaron con dos piezas, también tienen otra silla muy interesante, está al fondo, nada para poder ver sus piezas. El segundo lugar, se puso muy complicado la decisión, y lo van a ver en la hoja de Excel. Primero, la primera ronda era eliminar, más bien, seleccionar 10 de las propuestas que consideramos que deberían de ser uno de los ganadores. Entonces, ahí automáticamente eliminamos a 24 piezas. Esa eliminación fue con Fer, pero después de esas 10, lo convertimos a 5. Y de esas 5, guiándonos por los requerimientos que tenían, llegamos a esta pieza que a todos nos gustó. Es una pieza que se llama celosía inoxidable de Ana Lilia Salgado. La propuesta la pueden encontrar en aquella esquina, en el nicho que está de ese lado, y la verdad es que es una propuesta muy interesante. Sabíamos que iba a ser una propuesta que primero iba a ser muy atractiva visualmente, al poder ser colocada en fachadas y todo, la van a ver seguramente en muchas revistas, lo cual automáticamente se convierte en un producto que se va a poder comercializar fácilmente. Es muy versátil y mandó la propuesta no solo de las piezas en acero inoxidable, sino utilizando el acero inoxidable pero recubriéndolas de un material especial en el que se le pueden poner semillas de pasto o de algunas otras plantas y convertirla en parte de un muro verde. Entonces es una pieza que a todos nos encantó. Muchísimas felicidades. El premio es un diploma, un alma en 3 y el ABC de inoxidable. El primer lugar. Bueno, después de su rollo, hasta acá, ¿no? Yo diría que para el primer lugar, aparte de todos los atributos que dijo Fernando, tenemos que escoger una pieza que fuera un ícono de los 100 años. Los 100 años están celebrando en todo el mundo, en todas las asociaciones similares a la nuestra. Tenía que ser una pieza diferente, que denotara modernidad, innovación, y nos costó trabajo definirnos, pero había muchas de ellas. Hubo bastantes discusiones. Es reproducible, no puede sustituirse por otro material. De hecho, si usamos otro material se quema. ¿Sí? Entonces, la pieza que gana es Fogata Urbana. Sí, señor, bueno, vamos ya. Yo creo que no tenemos que llegar a los 10 años. ¡Bravo! ¡Bravo!
Perdón, ¿me filma siempre? Claro, claro, claro. A mí me cómodo. Ah, ¿alguien sabe usar un iPhone? Perdón. Yo tengo una BlackBerry. Pasa una marca de tipo. ¿Cuándo empezaste? Gracias, primero que nada. Pues estoy realmente muy emocionado porque fue así como de corazón desarrollar un producto. Normalmente el acero se usa mucho para el agua y para cosas de microbios. Y el fuego es algo que a todos nos obsesiona y nos fascina y queremos tenerlo como controlado y cerca de nosotros mismos. Es como cuando agarras a tu perro y lo quieres hacer que sea para ti, que sea muy, no sé si sea dócil. Dócil o domesticar. Yo quería domesticar el fuego. ¿Por qué? Porque existen las chimeneas que están a los lados y existen las fogatas. Las fogatas son una cosa que uno se sienta alrededor, calientan, tienen la magia del fuego y reúnen a las personas. Yo dije, ¿cómo logro hacer que un producto caliente, juegue y sea al mismo tiempo un elemento decorativo? Entonces, y obviamente que funcione para el acero inoxidable, porque no fue un producto desarrollado antes, sino que salió de qué hago con acero inoxidable y cómo genero este producto. Entonces, fueron horas y horas de probar con latas de refresco, con cosas así, haciéndole hoyos hasta encontrar por dónde salen la flama es difícil de explicar, si lo tienen que ver, luego lo ven. O sea, puedes jugar con él, puedes usarlo, lo tienes cerrado, lo destapas. Para mí es muy importante que un producto sea como un iPhone. Lo prendes, funciona. Lo apagas, deja funcionar. Como cualquier cosa así. Entonces teníamos que hacer eso el fuego. En mi producto está guardado con biodiesel, etanol, o sea que ahorita todos estamos respirando oxígeno que está generando eso. Es muy bueno eso porque es totalmente ecológico. Lo destapas, lo prendes, está prendido durante 5 horas, ya no lo quieres usar, lo tapas, se apagó. Pues es on, off y muy eficiente, y el acero inoxidable es de lo único que se puede hacer. Lo traté de hacer en otros materiales para ver qué pasaba, porque dije, tengo que estar convencido que es para eso el acero inoxidable. Y ahorita que estaban hablando del acero inoxidable, me di cuenta de una cosa, que el futuro del acero, uno de esos, es usar el fuego. O sea, ya se usó mucho el agua, ahí va para los siguientes 100 años. Ojalá les pongamos el ejemplo. Perdón que me estiré, pero estaba muy emocionado. Muy bien. Les recordamos que en primer lugar son 150,000 pesos aplicados a la fabricación para la comercialización de la fogata. Una vez hay inoxidable y un diploma. Felicidades. Es también reconocer a la opinión de los visitantes a esta exhibición. El 1 de septiembre se dio apertura a esta exhibición, el público en general entró. ¿Qué pregunta se le hizo al público para que? En realidad el público tenía muy sencilla, tenía que seleccionar su pieza favorita. Que una pieza que estuvieran dispuestos a comprarlo. Entonces, este reconocimiento no fue asignado por el jurado el día de ayer, fue asignado por los visitantes a la exhibición. Y ellos, en un proceso de votación, ayer contamos los papelitos, decidieron que la pieza más popular es el portagarrafón Sputnik, que está por ahí atrás. De Juan Carlos Espinosa y de Tania Tobar Torres. Porque dijimos, a lo mejor no va a ser una pieza de consumo general, pero a la mayoría del consejo, si no es que a todos, estuvimos de acuerdo que todos nos encantaría tenerlas en nuestro lote. Entonces, muchísimas felicidades.
ser el inoxidable. Una va a ser el inoxidable, por favor. Porque ya me viene para acá. Sí, la Biblia, sí, la Biblia, sí, el ABC del de inoxidable. Y también un iPhone. No es cierto. Es un iPhone Touch de 8 GB. Bien, para concluir con la entrega de los agradecimientos, de los reconocimientos, le vamos a pedir a Ana. Ana Flores, que pase por su, un pequeño detalle por parte de Minox en agradecimiento por tu participación del día de ayer, que es la, un ABC del inoxidable. El otro es para Álvaro, que también fue jurado. Ha llegado Kiloshi, ¿verdad? Felicidades a todos los ganadores. Les pido un fuerte aplauso para ellos. Como último tema, el ingeniero Fernando Correa Carrillo, director del Instituto Mexicano de Inoxidable, nos compartirá las expectativas que Minox tiene hacia adelante sobre los resultados de este concurso. A diferencia de lo que hacemos con el premio de la UNAM, decidimos dar un paso más. Aquí los premios no son dinero, no es dinero en efectivo, es en especie, para lograr que el producto ganador finalmente llegue a una vitrina y se venda. Esa es la diferencia con este premio. ¿Qué expectativas tenemos de lo que sigue? Lo que nosotros queremos hacer es fabricar producto ganador, venderlo aquí en el Mubide o en otro punto de venta que resulte conveniente, y que empezar a abrir un lugar para el inoxidable, que sea el espacio del inoxidable, en donde puedan encontrar oportunidades que ustedes se merecen. Queremos con este lugar hacernos cargo de esta problemática, crear una cultura, acercar el material a la cotidianidad de la vida del público en general, porque hoy día no existe. Esperamos entonces que con este espacio, con el inicio de este espacio, de empezar a vender, surjan nuevas formas, nuevas oportunidades, nuevos esquemas. Soy un convencido, he trabajado 5 años con la comunidad de diseño que yo no conocía, que la capacidad de la comunidad de diseño mexicano es infinita. Lo que ustedes tienen es infinito y se merecen las oportunidades, se merecen los espacios, y nosotros queremos brindárselos a través de un medio que es el acero inoxidado. Hacia allá vamos, esperamos, Carlos, ojalá podamos bautizar esta primera producción de la Fogata Urbana como la edición 2012 de la Fogata, la edición de los 100 años del inoxidable, y después darle alguna variante. ¿Te molesto si traes tu fogata acá, allá arriba? Este esfuerzo de voluntades lo ven representado en esta llama que hoy se enciende, y que esta flama brille, juegue y sea colorida en sus proyectos, en sus vidas, en su desarrollo, y que esta flama siga brillando y permanezca así, brillante, colorida, y que brille perdurablemente a lo largo del tiempo. Es así como yo quisiera tomar este símbolo de este conjunto de esfuerzos de todos ustedes, de los involucrados en este concurso. Muchas gracias. Sin más, reiteramos nuestro agradecimiento.
agradecimiento a los participantes en este concurso, impulsado por Minos Umeri, a los asistentes a este evento y a los miembros del jurado.